Bueno, en cuanto a mi profesión, yo provengo de, de, de una familia y quizá también de un momento histórico en donde este, uno terminaba el secundario y ya tenía que pensar este, que, en qué carrera se anotaba y de hecho es, somos, hemos sido tres, eh, tres profesionales en la familia, tres tres varones, dos abogados y, y yo médico. Eh... El, lo, que, lo que yo no recuerdo con tanta claridad, pero me cuentan, es que ya desde los seis años decía que iba a estudiar medicina, cosa que llamaba bastante la atención que un niño de esa edad eh, dijera que iba a estudiar medicina. Claro, después con, con el transcurso del tiempo me, me fui enterando de que yo sabía que mi, mi padre había empezado a estudiar medicina, pero parece que no, no estudiaba mucho, eh, eh, la familia vivía en el interior. Y cuando venían a visitarlo, dicen que mi padre les pedía libros prestados de medicina a sus, a sus amigos, los desparramaba arriba de la mesa y, se, y según fuimos entendiendo, esos libros que mi padre dejó abandonados arriba de la mesa, los tuve que agarrar yo. Pero así todo, esto sería una, una lectura este, histórico-genética, digamos, así todo, este, estudié medicina este, con, mucho, con mucho agrado, tenía mucha... Mucho, mucho entusiasmo, me recibí muy joven, me recibí a los 22 por año de, de médico, y este, como había hecho la unidad hospitalaria en el, en el DANARI, en el Instituto de Investigaciones Médicas, este, hice un primer año de residencia en clínica médica. Y así fue mi, mi comienzo de, de mis posgrados, digamos. Ahora, en el transcurso de esa de ese año de residencia, yo, yo cumplía con la, con la historia que me exigía la institución, pero este, también escribía una segunda historia al lado, al costado, que era algo así como el hombre y sus circunstancias, más o menos, así que escribía otra historia, otra historia más, este, que de algún modo quizás ya estaba marcando el desvío que iba a tener mi, 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 mi vocación. Pero había alguien que me las leía siempre, que fue un, uno de mis maestros en clínica médica, que se llamaba Alberto Agres, que ya falleció, pero era, realmente lo recuerdo con muchísimo afecto, como alguien, uno de esos personajes que uno tiene en mente cuando piensa en el recorrido que hizo. La cuestión es que después de ese, ese año de residencia me presenté a la NUS, al, al servicio de. en ese momento de psicopatología se llamaba, del Policlínico Arauz Alfaro, Evita, Policlínico Lanús, distintas denominaciones, y allí hice este, la residencia completa en psicopatología y después fui jefe de residentes. Después de terminar mi jefatura, digo para hacer un breve recorrido de lo que ha sido mi trayectoria como de formación y los lugares por donde anduve, allí este cuando al, fue el momento donde Mauricio Goldenberg se, se fue del, del, al, del Arauz alfaro y se fue al, al hospital italiano donde yo este, a poco de andar este, lo, fui junto con él a, a, a colaborar en la, en, la forma, en la fundación del servicio de psicopatología y estuve trabajando en la sala de internación del italiano unos años después de allí empecé a hacer, este, bueno, o sea, evidentemente en mi, de, 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 de mi carrera médica este, me fui deslizando hacia la salud mental, a la psicopatología, pero este, a diferencia de algunos compañeros que tuve después que parecía que habían estudiado medicina para, para ser este, psiquiatras o para ser psicoanalistas, yo nunca renegué del, de la medicina y, y, este, y todavía sigo comprándome libros de medicina, es decir que... Este, para mí no fue un paso este, así un paso previo nada más que para lo que seguía, sino que fue importante. Y después este, hubo un momento institucional en el que me empecé a preocupar porque todo lo que yo decía no me lo discutía nadie. Entonces dije acá eh, las hay algo que anda mal. Yo necesito que alguien me, me, me critique, me discuta lo que estoy diciendo. Así que empecé a hacer la formación de como psicoanalista. Y me fui a una asociación psicoanalítica, que es la de Buenos Aires, donde ahí hice toda la carrera, el, todo el, lo que es el posgrado. Y bueno, de esa institución yo soy miembro titular, en este, función didáctica, en fin. Y este sigo, sigo en esa, en esa institución, pero ahí este, empieza otro nuevo curso de acontecimientos, porque este, bueno, este una vez que se, se, ya se había decidido que se creaba la, la universidad de Lanús y que ya, ya se, había, se había firmado el, el decreto la señora rectora Ana Jaramillo a quien yo conocía y que ella conocía mi, mi, este, mi pasado lanucino este, me preguntó si yo no tendría interés en participar en lo que hacía a, al tema de salud mental y salud este, en eh, en la universidad que se estaba por crear. Así que bueno, este, así me vi este, en esta, incluido en esta experiencia privilegiada, porque realmente cada vez que lo pienso, esto fue en el año 95, 1995, cada vez que pienso este, en, en la experiencia de la que yo he participado, la verdad que me siento un privilegiado, porque poder participar de la creación de una universidad, este, no es algo que le pasa a mucha gente y, este, y, y bueno desde, desde el minuto cero que yo estoy en esta Universidad de Lanús, este, y me acuerdo perfectamente de todas las, las etapas recorridas. En función de mi, bueno de mi pasado este, más yo diría más psiquiátrico que o, o salud mental que de, de salud en general donde no la, no la, no, no la transité tanto, este, bueno, tuve bastante que ver con este, la, la generación de, de un área de salud mental para lo cual este, me dediqué a buscar este, personajes representativos en el campo de la salud mental ahí me, este, lo, lo hablé bastante con Valentín Barenblit Barenblit fue quien sucedió a Goldenberg en la jefatura del, del Policlínico de Lanús y él me dijo que, bueno, que me pusiera en contacto con distintos actores con este bueno entre ellos este emiliano galende que fue quien este, finalmente terminó siendo el, el encargado del, del área de salud mental y de todos los de todo lo que, las tareas de posgrado que se hicieron a partir de entonces y que siguen en ejecución bueno yo creo que este que el, la figura de mauricio goldenberg este, dentro de mis eh, referentes así en, de, históricos, ¿no es cierto? Porque yo tengo, en mi consultorio tengo, este, en cuanto a clínica médica, este, una foto que en donde Alfredo Lanari me está dando mi diploma de médico. Este, bueno, Alfredo Lanari, este, yo lo nombré al Alberto Agres, pero Lanari realmente fue un, este, un personaje fácilmente idealizable, porque era tan coherente con todo lo que pensaba, inclusive hasta, hasta en su propia muerte, ¿no es cierto? Es decir, este. Se atendió en su instituto de investigaciones médicas y le dio la orden a los, eso que, que lo pienso y, y lagrimeo, le dio la orden a sus residentes de que le hicieran a él la autopsia como se le hacía a todos los pacientes que pasaban por el instituto. Es decir, este, era alguien, francamente, fue una figura que, inolvidable. Lo mismo con, con Mauricio Goldemar. Este, yo recuerdo el. El ingreso, este, yo creo que fue, yo fui jefe de residentes, me parece que en el año 71, bueno, ahora no, no tengo con, con claridad el tema, pero, este, cuando ingresé al, en, en la residencia en, en ese momento en salud mental se hacía en, en la sala, en la sala de internación, para mí era una experiencia. Yo venía de la clínica médica, este. Y todavía arrastraba muchas cosas, hasta las categorías diagnósticas. Yo me acuerdo que el primer, uno de los primeros pacientes que me pusieron para que yo atendiera, era un señor bastante más, mayor que yo, y, y me dijo, se sentó y me dijo, yo soy homosexual. ¿no? Y yo le dije, este, le pregunté, ¿usted es activo o pasivo, señor? Y el señor me miró con, yo creo que nunca me miraron con tanta ternura, este, y me miró y me dijo, ay doctorcito, ¿cómo se ve que no sabe nada de esto? Y la verdad es que tenía bastante razón, porque yo estaba viniendo de la medicina, de categorías diagnósticas, y claro, me, me llevó mi tiempo este, darme cuenta que estaba en otro, en otro terreno, en otro territorio. Y de entrada nomás, la sala de internación, hoy en día hablar este, de interdisciplina ya no tiene nada de novedoso, inclusive no hablar de interdisciplina parece que uno está fuera de contexto. Ahora, como siempre... Una cosa es hablar de interdisciplina y otra cosa es practicarla en serio. Bueno, en ese momento en la sala de internación había médicos, psicólogos, psiquiatras, eh, terapeutas ocupacionales, músicos, terapeutas, enfermeros y era parecía lo más natural del mundo. Yo con el tiempo me fui dando cuenta que eso era este, realmente un avance en, para la época en la cual esto estaba transcurriendo. Es decir, Mauricio Goldemberg era un psiquiatra. Este, din, lo que se llamaban psiquiatras dinámicos, ¿no es cierto? Así que realmente tenía una versión histórica social de lo que es la salud mental, el sufrimiento. Así que no puedo este, olvidarme de él. Inclusive las primeras, este, la primera jornada que se hizo acá en, este, en, en, la, en Lanús fue sobre salud mental y fue la última vez que Mauricio Goldemer vino a la Argentina. Y yo lo ayudé en mi consultorio a escribir el de su discurso. Ya estaba con ciertas, algunas dificultades de, en, en, en el pensamiento, en la dicción, qué sé yo. Me, me acuerdo, sí, este, no me puedo olvidar, que me miró a los ojos y me dijo, mira Daniel, después de todo lo que yo anduve, todo lo que he escrito, lo que he pensado, he llegado a la conclusión de que uno puede dividir a la gente en buena gente y mala gente. ¿no? Lo, lo, me hizo gracia este, esa simplificación. Creo que la sigo teniendo en cuenta, porque me parece que sí, que es una categoría importante, lo de la buena gente y la mala gente, más allá de todas las otras divisiones que uno haga. ¿no? Eh, mi pasaje por, por, por el servicio de, de Goldenberg fue realmente... Éramos los primeros residentes oficiales que entrábamos, con lo cual fuimos recibidos este, con todas las pompas, no es, éramos así, muy esperados. Bueno, en cuanto al el, el comienzo de la universidad, este, bueno, yo ya mis mi tareas en la universidad ya, ya dije que bueno, la, yo la, la conocía a la rectora de, de antes, este, éramos teníamos una amistad previa y ella no se olvidaba de los de los de lo que yo le había contado sobre mi, mi pasaje por la NUS, la importancia que le daba, y bueno, y la idea era este algo así como todo eso que, este, que había sido tan innovador cómo podía convertirse pasar de lo que es la, la, la asistencia en salud mental a este, al a nivel académico es decir bueno esa una, era una para mí también fue un aprendizaje no es que yo tenía tanta experiencia este, en el mundo académico a pesar de que había sido ayudante de química en la, en la carrera de medicina es decir a mí la docencia me, me gustaba pero este, bueno, el, eh, fue crear una universidad, pero también este, reinventarme a mí mismo como este, académico, como docente, este, en una nueva función. Bueno, la, la, el proyecto institucional fue el de, claro, de una universidad diferente en todos el, los TICs que tradicionalmente pudo, puede haber tenido la estructura universitaria, es decir, una universidad que se preocupara por su inserción en la comunidad, no encerrarse como un gueto, sino que este, también tomar la comunidad como fuente de, de aprendizaje, ¿no? este, en ese sentido no, este, en, en contra de este, de este modelo de la, de la, educación bancaria, que a veces este, se discute cuando, modelos educativos, de Pablo Freire, ¿no? este, una, es una metáfora de Freire bastante valiosa. Es decir, sino que bueno, la educación bancaria es que uno es el poseedor del saber y lo, y lo transmite a los alumnos que están con la boca abierta, este, dispuestos a que uno deposite sus saberes. Eh, justamente la idea es de que la, la, la comunidad es fuente de aprendizaje. Y, y también me pasa con mis alumnos. ¿no? Es decir, yo realmente. Hay, hay textos que los doy en función de algunas este, historias que ha habido en el plano de, de la educación. ¿no? Este, y cosas que han dicho que me han hecho pensar que había que incluir en el programa tal cosa o tal otra es decir que la educación es un proceso de ida y vuelta de ida y vuelta con los alumnos con la comunidad en ese sentido este, bueno esta universidad lo ha, de ha demostrado también que esto no era una declaración de principios sino un hecho esto es lleva ya llevamos este y claro de yo estoy hablando de 1995 20 años estoy hablando ¿hmm? ...y este, todo lo que ha pasado en estos 20 años... ...bueno, el, si las primeras jornadas fueron de, de salud mental... ...esto también nos habla de... Este, la, el, ...el lugar que fue teniendo la salud mental... ...dentro de las ofertas este, académicas de la, del Departamento de Salud... Este, ...bueno, su, su doctorado en salud mental... Es, es un doctorado que, es, que se lleva muchos años de constituido y tiene la máxima calificación de la Conea, ¿no es cierto? Es decir, que es una categoría A. Y, bueno, Emiliano Galende, también una figura importantísima de nuestro mundo en salud mental, eh, nunca había pasado por la experiencia de este, ser él, en, en lo mismo que yo, Tampoco había no había universidad en la que él no hubiese estado, ni el centro de salud mental en el que no hubiese estado, pero en el lugar nuevo en el que se insertó, este, también era justamente una novedad para él, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, eh, bueno, después este, bueno, la, lo que sí una característica de la, de la universidad este, fue eh, que se ha respetado bastante es la de que este, no repetir este, modelos eh, académicos o carreras sobre las que ya este, otras universidades se hubiesen ubicado en ellas, ¿no es cierto? sino de tratar de no reproducir. Inclusive este, el, inicialmente se puso bastante más el acento en los posgrados, que era, era una carencia que se detectaba en, el, en nuestro entorno. Amén de, de la carencia en universidades este, fuera de las habituales. Este, bueno. Desde entonces hasta ahora se han ido creando bastantes universidades en el conurbano y esto creo que ha representado para la juventud un aporte importantísimo, ¿no? Es decir, no tener que viajar a, a La Plata, a Buenos Aires para estudiar, sino tener cerca una, su universidad. La, este, la universidad este, al principio arrancó bastante con los posgrados, después fueron surgiendo las distintas carreras, pero con la idea de... No repetir este, experiencias ya, o, o que no. Hay carreras que tenían bastante presencia en distintas universidades, carreras de grado, en ese sentido se trató de evitar esto, por eso digo, no, no, no hay derecho, en fin, no hay una carrera de derecho, una carrera de arquitectura, sino este, poner el acento en este, posgrados. Bueno, no tenemos una carrera de medicina. Hay, hay universidades vecinas que tienen en la carrera de medicina. Este, y bueno, lo que sí este, se puso este, la, la licenciatura en enfermería, este, eh, a pesar de que ya por supuesto existieran licenciaturas de enfermería, eh, más bien su creación obedeció a que el, los enfermeros siguen siendo un recurso este, imprescindible y todavía... Las universidades no han logrado agotar la necesidad este, regional de que existan más enfermeros. Es decir, es una, es una carrera que este, tal es así que a veces eh, nos roban a los, este, a los estudiantes antes de que hayan terminado su, su licenciatura, porque ya con un título intermedio son apetecibles. Hay carreras que en la universidad, también en nuestro departamento, por supuesto, que este, son sus este como desde que hay títulos intermedios, esto se, yo creo que se, se incrementó. Hay carreras donde el, el, el know how que, que tienen los estudiantes a cierta altura de su formación, ya los vuelve este, instrumentos apetecibles para, para incluirlos en, en un hospital, en estudios de grabación, me refiero a audiovisión, que también me parece que ahí hay este bastantes, bastantes ojos puestos. Creo que en tecnología de los alimentos también. Creo, creo que hay carreras este en las cuales este, hay una eh, bueno eh, hay como ya se los puede aprovechar a nuestros estudiantes e insertarlos en, 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 en un sistema productivo y, y este y a veces no terminan su, su carrera bueno este, no es lo más deseable pero este, lo, lo señalo como que en qué medida la universidad forma recursos que son necesarios aunque este, aparezcan como carreras que se repiten no no es que no hubiera este, universidades eh, en nuestro país o en el exterior que nosotros no pudiésemos tomar como referencia, pero creo que la preocupación mayor era la de no repetir modelos en, en los que habíamos sido educados cada uno, todos los que proveníamos de la general de la Universidad de Buenos Aires, era una experiencia bastante compartida. La idea era de generar un modelo de, de universidad este, con otro con otro estilo de funcionamiento, ¿no? como, como ya dije este, un, una, un modelo donde la, la, la participación de la comunidad pasara a un primer plano, cosa que este, por ahí figura en los, este, en, los, en los decálogos o en las, en las reglas generales de, de muchas universidades, pero la diferencia insisto en que esta universidad lo practicó, es con, la, con la comunicación con el municipio, con los servicios de salud. Este, y claro, en, en, ese, en ese sentido, este, he tenido este, A veces uno comprueba en la vida que, este, que, se, que se instituya una ley, que se formule una ley y que se empiece a aplicar, no es, no es garantía de que, de que ya está todo, ya está todo hecho. Hemos visto muchos retrocesos. Este, en este momento yo estoy este, Saliendo a conectarme más con las instituciones públicas que pueden prestar asistencia en salud mental. Y claro, este, volver a pasar por el policlínico de Lanús este, me, me pone un poquitito triste porque mmm, me doy cuenta que el, el policlínico, el servicio de salud mental que yo conocí, ha habido una regresión, es decir, este, no es el mismo. Este, no, eh, si Goldenberg se saliera de su tumba, este, se pondría muy inquieto cuando viera que, que fue el destino de lo que me ha pasado con muchas instituciones. ¿no? Este, he vuelto a pasar por el Hospital Italiano, he vuelto inclusive al Instituto de Investigaciones Médicas, a veces he ido. Claro, este, es como si no uno se diera cuenta de que este, no basta con, con generar algo, sino que hay que sostenerlo, desarrollarlo, cultivarlo, en fin, en ese sentido... Creo que nuestra universidad sigue, en, no, no, no se ha quedado en, en lo ya hecho, sino que se sigue sigue desarrollando actividades, generando espacios nuevos, pero a veces este, esto no ocurre, no es lo mismo tener una ley, por ejemplo, lo, lo digo a propósito de un tema ya más actual que es la ley de salud mental, claro, tener una ley de salud mental, este, que fue algo muy esperado, muy, este, muy reclamado por, por la comunidad, este, no es garantía de que la ley se implemente. Este, una vez se encuentra con cosas bastante terribles este, en algunos servicios que prestan atención en salud mental, donde uno dice: Bueno, ¿y, ¿qué tiene que ver esto que estoy viendo con la ley de salud mental? O sea que eh, los, los cambios eh, legales, los cambios eh, jurídicos. Este, no garantizan los cambios culturales. A veces uno este, que cambia una cultura este, no es este, no es garant... Digo, lleva mucho más tiempo a que este, se, se, se vote y se apruebe una ley. En pocas veces se ha hablado tanto en la historia de la humanidad, me parece, de la relación hombre-mujer, de, 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 de la desvalorización de la mujer, las leyes que han surgido, que matrimonio igualitario. Hay. Me da la impresión, refiriéndonos en concretamente a nuestro país, que ha, ha avanzado más en lo legal que en, en, en los estilos de vida. Estamos asistiendo a. Bueno, no sé si los medios contribuyen a, a crear un. a fomentar o a dramatizar más, pero este, uno se pregunta: ¿y qué pasa con la igualdad de género? ¿Qué pasa? Porque estamos. No hay día que no, le, no leamos este, cuantos un montón de femicidios. Así que, evidentemente, este, y eso también. Eh, doy fe de que este, no está pasando con nuestra universidad, de que se está durmiendo sobre los Laurelia, ¿no? en absoluto. Más bien, este, a veces me parece que está demasiado, a demasiada velocidad y demasiado activa generando nuevos espacios, nuevas carreras, este, nuevas propuestas. Así que, bueno, en ese sentido estamos vivos. ¿no? Es decir, este, la mejor definición que encontré de lo que es un viejo, a veces se discute qué es estar viejo, qué es ser un viejo es que es alguien que, o una institución que ya no puede cambiar más, ¿no? Porque yo he conocido viejos de 20 años y, y jovencitos de 90, ¿no es cierto? Bueno, la universidad en ese sentido no tiene ningún signo de envejecimiento, este, está con una pujanza adolescente casi, en la velocidad de cosas que sigue generando. Bueno, este... Me, Claro, a mí este, quisiera este, creer que yo he sido tan, este, tan útil a la, a la universidad como la universidad me ha sido útil a mí. A mí me, me da la impresión de que fue sumergirme en montones de discursos nuevos para mí, este, que fueron muy enriquecedores, es decir, que si yo lo juzgo a nivel personal, este, lo que el, el efecto que ha tenido... Este, todas las discusiones en el, en el gabinete que era el lugar donde los la sede de reunión de los de las direcciones de departamento y, de, y de dos o tres personajes más que hacen a la vida institucional a la estructura de la vida institucional con la rectora este bueno me, no sé si me resulta tan fácil este acordarnos de qué discutíamos al principio este teníamos este yo creo que la y el, el, la, la, la rectora que había recorrido muchas, muchos lugares y muchas universidades del mundo este, era una punta de lanza este, importantísima en, en los procesos de, de avance de la universidad, ¿no? inclusive su, su visión. Yo me acuerdo que este, cuando llegamos a este, a este lugar que ahora, en el que ahora habitamos, este, yo este, el, la sensación es que uno tenía que salir corriendo de acá, eran ruinas y ruinas, inclusive lo que es actualmente el cine. Yo pasé a la. Este, hacer famoso porque yo cuando vi una estructura de hierros ahí que no sé si iba a ser este para tanque, tanques de oxígeno no sé para qué pero una, una cosa sin hacer no había cuatro un montón de, de, de hierros apuntando hacia el hacia el, el cielo y este yo digo bueno esto lo que hay que hacer es dinamitarlo me decía yo no ahí donde yo decía que había que dinamitarlo este la rectora este, pro, este promocionó la creación de un cine entonces me siguen gastando a mí no es cierto me decía ah te acordás cuando ¿Vos querías este, tirarlo abajo esto? Mira, es un cine, es el cine de la UNLA, es el cine de Titamerelo. Bueno, este. A veces este, hace falta tener una visión anticipada de qué se puede hacer con algo este, y no dejarse llevar por este el estado en el que los objetos están en ese momento. A mí este me maravilla este, recorrer esta universidad y acordarme lo que... La, los escombros que yo conocí allá lejos y hace tiempo. Eh, con respecto al, al departamento, bueno, este, yo he sido director unos cuantos años del departamento y pienso que se ha ido, ha ido creciendo en, en el número de carreras, este, hace, como, como este, yo diría como, este, como ejemplo de los modelos de universidad. Eh, una de las últimas eh, direcciones que nosotros incorporamos fue la de salud comunitaria. Y este, eh, la directora del, del área de salud, de la carrera de salud comunitaria, este, tiene este, un, una idea tan clara de, de una salud aplicada a la comunidad y no de generar este, este, nutricionistas. Este, perdón, la carrera es de, de, de nut la licenciatura en nutrición, no nutricionistas este, dedicados a abastecer a los, las problemáticas singulares de cada patología, sino una nutrición que apunte a las necesidades de la comunidad. Tal es así que la, a los a las nutricionistas este, habituales que surgen de otras este, universidades, de otras carreras, se les llama los nutris. ¿no? Nutris es algo así como un nutricionista que no apunta, este, a la, no tiene como preocupación esencial el problema de nutrición de la, en la comunidad, sino este de bueno, qué sé yo? ¿Qué dieta le da a un diabético, a un renal crónico, etcétera. Es decir que este no hubo que en, en esta directora no hubo que este, transmitirle bajarle línea en ningún sentido. Fue como incorporar este un no digo a veces yo le digo Messi y a veces ya me escribe diciéndome a que te escribe Messi acá, ¿no? Pues yo le digo que, que es como la incorporación de Messi como alguien que este, este, con mucha con mucho dominio de, del campo de la pelota del territorio y bueno es una fiel representante de lo que siempre hemos, hemos defendido decir, que la salud es un la salud es mucho más que este que, lo, la, que una una preocupación bueno no me acuerdo quién fue el que dijo que la salud es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los médicos bueno esto, justamente esto es lo que yo creo que se se ha tenido muy en cuenta en el Departamento de Salud, ¿no es cierto? Que la salud es un, es un tema que hace a la, a la historia, al momento histórico, a, la, a lo social, a lo económico. Y ahora que estoy leyendo este, algunos eh, artículos muy centrados en las temáticas de, de salud y en lo, que es, en lo que son los compromisos económicos, bueno, todos sabemos que el mercado es el que manda en, esto, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro mundo, y mira, cuando hablo del mundo, hablo del mundo, este, de todo el mundo. Este, pero que, que uno lea las descripciones acerca de la incidencia que tiene, por ejemplo, los, la industria farmacéutica en la generación, en, en el armado de los, de los trastornos mentales, en el armado de, este, de, de qué, qué fármacos sí y qué van y qué fármacos no, independientemente de cuánto cuánto colaboren en la, en la salud, claro, este, me me parece que esto lo hemos nosotros este, no, no tenemos que proclamarlo demasiado porque estamos bastante convencidos, pero este es. Eh, bueno, ahora estoy leyendo un, un libro que lo estoy dando como libro de texto, que se llama Somos todos enfermos mentales, ¿no? eh, Con un signo de interrogación. El, es un señor que contribuyó a hacer el, el DSM4, que es el, el instrumento con el que se clasifica los trastornos mentales. Y este, el señor dice que lo escribe para cuidar a la psiquiatría de los aportes que hizo y cuidar a la gente sana. Porque el, el, el tema es no no enfermar, este, dice que hay una inflación eh, este, diagnóstica en nuestro mundo. Estamos en una era en la que este, se habla de la medicalización del malestar, no es una era muy, muy cuestionado esto de que el ser humano actual no tiene que, este, que padecer nada, ¿no? ni, este, ni aburrirse, ni deprimirse, ni, este, ni los tímidos inclusive ya tienen un remedio, se les da, se les da, hay una, se los con, se considera una fobia social y hay remedios para los tímidos, ¿no? O sea que los tímidos, a los tímidos se los empuja con algún remedio para que afronten las circunstancias de la vida. No sería nada raro que surgiera una aburromicina, ¿no es cierto?, para que los pibes no se aburran, ¿no? Para que ya este, es, es. Son corrientes que. Eh, eh, digamos, todo esto lo estoy. lo, lo estoy usando como material de, de discusión. Pero este. Bueno, en todo caso. Eh, produce sorpresa darnos cuenta hasta dónde estamos, el mundo actual está involucrado, este, inmerso en un sistema gobernado por el mercado, ¿no? ahora estoy, me estoy enterando de, de tipos de tratados internacionales, el TPP, que es un tratado que se están firmando que el, 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 los países del Pacífico, donde realmente comprometen su autonomía, su libertad para, para la, manejar la salud de la población, es decir, todos estos... Este, Temas, este, claro, yo me pregunto si yo hubiera seguido con mi, mi, en mi terreno más este, este, exclusivamente clínico, que sé yo, yo en lo personal este, creo que no sé si estaría tan interesado en leer ciertas cosas como las estoy ahora. Y esto tiene que ver con eso tiene que ver la universidad. Es decir, espero y yo creo que la, que, este, que la universidad y las, las carreras le han cambiado la vida a muchos jóvenes. Y esto lo digo porque con todos los años que llevo. He asistido a, 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 al ingreso de algún joven y, y le he dado la, le he dado el, este, el, el diploma, ¿no es cierto? Y podría jurar que yo los, algunos que los puedo marcar con una cruz que para ellos pasar por la universidad no fue una experiencia así este, de taquito, ¿eh? sino fue cambiar su, su lugar en el mundo más o menos, ¿no? Es decir, bueno, no para todos ha sido tan transformadora, pero hay, hay casos bastante claros. ¿sí? En cuanto al bueno los yo creo que esto esta, esta mirada que incluye tantas variantes, este, la, la, que, que la salud depende de tantas variantes, dentro este, de las cuales el mercado ¿no? No, no, justamente tiene un papel bastante protagónico, este, esto ha sido este, de, desde el departamento lo que nunca se ha perdido de vista. Es decir, que no este, generar y donde la interdisciplina, como decía antes, no es... Este, es, es un, un concepto que ya este, ni, ni hace falta enfatizarlo demasiado, porque este, permanentemente estamos trabajando en conjunto con, desde distintas perspectivas. ¿no? El, el futuro, digamos, y también todo el, todo el desarrollo que ha tenido la universidad ha sido dentro de un, este, de un, un presupuesto que, que, este, que la nación le ha ido otorgando, que yo diría que. En, no ha acompañado este, así con, excesivamente el desarrollo que la universidad ha tenido. Es decir, este, pensamos que, el, bueno, esto es una discusión que nuestra, nuestra rectora viene sosteniendo desde hace tiempo, que es este, cuáles son los criterios con los cuales este, se, se acuerda un presupuesto para una universidad. El número de alumnos, la cantidad de carreras, míreselo desde donde, de donde se lo mire, este, la impresión y que, que yo tengo es que... Este, la universidad este, se ha tenido que ir ajustando a condiciones presupuestarias muy muy, muy apretadas, este, no, no, no ha habido excedentes, Digo, nos da la impresión cuando nos comparamos como Bueno, siempre las universidades, este, eh, las, las primeras universidades este, históricamente gozan así de ciertos, de ciertos privilegios presupuestarios. Creo que la, a pesar de, 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 de las restricciones, este, bueno, llama la atención el crecimiento que ha tenido la universidad, es como si estuviera estado recibiendo millones por todos lados, cosa que no ha sido así, es decir, en realidad ha sido aprovechar al máximo los recursos disponibles. Y, este, claro, y en cuanto a pensar este, qué nos queda por delante como universidad, y no es muy fácil este, este, tomar distancia de. Este, si somos una universidad comprometida, comprometida con la comunidad, con el, con, con el destino del país y todo lo demás, este, y todo nuestro, nuestro futuro est está este, atado a lo, que, a lo que suceda en el campo de, campo de la economía, de la política. Este, eh, creo que tenemos la impresión, los que estamos de un principio, que este, no hemos tenido, <laughs> quizás hay muchos que piensan lo mismo el reconocimiento que nos merecíamos, ¿no es cierto? Este, presupuestariamente, pero bueno, este, nuestro, el, yo creo que el, la universidad este, hoy en día este, ha, ha dado muestra de seguir creciendo. Ahora tiene, tiene un, este, un, un, una sala donde, este, de, digamos, materno infantil, un, un área materno infantil donde los, este, tanto los estudiantes como los docentes pueden traer este, a, sus, a sus bebés acá, cosa que hasta ahora no, 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 no se daba. Y esto, esto es bastante bastante reciente este, y seguimos creciendo. Este, si, si hacen falta nuevas carreras, este, que todavía en las cuales no hemos pensado, no sé, no sé si a nivel del Departamento de Salud estamos pensando en alguna... En, alguna, en desarrollar alguna nueva, este, ya no estoy tan actualizado porque hace un, hace un tiempo que he dejado la dirección, y este, pero me imagino que, que sí, que se seguirán generando proyectos nuevos, ¿no? pero siempre atados al, al destino económico y político de nuestro país. ¿no?